Hola mis amigos, soy Екатерина La Chica Rusa y sieres nuevo no olvides suscribirse y activar el icono de la campanita. En este canal ya tengo videos sobre 10 razones para salir con una chica rusa y hoy voy a contar las 10 cosas por qué no debes que salir con una chica rusa. Y por supuesto todas estas hechas son generales. Esto no significa que absolutamente todas chicas sean así. Estas son características generales desde mi punto de vista. Y si alguna vez pensaste que las chicas rusas son fácilmente accesibles y que algunos de ellas buscan relaciones solo para una noche, entonces este es un gran error. Porque para lograr una chica rusa tienes que sudar literal y figurativamente. Y hoy descubrirás qué sorpresas te pueden esperar en las relaciones con chicas rusas o si ya tienes una esposa rusa. Entonces tal vez después de ver este video entiendas algunas cosas que te parecían extrañas. Y vamos a comenzar. El primer lugar ocupa famosa belleza de las chicas rusas. El hecho de que las chicas rusas siempre se vean bien parece aterrador. Después de todo, si vas a salir a algún lugar con ella, debes hacer un gran esfuerzo para lucir decente con ella. De lo contrario, todos te miran y se preguntan, ¿qué está haciendo esta chica al lado de este tipo? ¿O qué hace esta mujer tan bonita con él? Porque en Rusia siempre prestan atención a la apariencia y a menudo critican. Sin embargo, las parejas de tales mujeres serán aquellas que podrán pagar por toda esta belleza. La afirmación que mujeres rusas deben verse hermosas no es más que una broma. Para la mayoría de ellas la vida es como una pasarela, y deberían brillar incluso si fueran a la tienda más cercana para buscar leche o pasear al perro. Muchas de ellas usan tacones altos y no les molesta en absoluto, y no importa que no es cómodo, lo más importante que es bonito. Además, muchos ni siquiera usan la misma ropa en una fila para el trabajo o en la escuela, y se cambian la ropa todos los días. Muchos intentan destacarse de los demás y siempre llaman la atención. Entonces, si estás planeando cita con una chica rusa, intenta emparejar. Las mujeres rusas están obsesionadas con su aspecto, esperan la perfección en cualquier momento, y como resultado gastan mucho dinero y tiempo en la apariencia. Las chicas rusas sacrificaron cualquier cosa, pero no sacrifiquen las compras e ir a la tienda de comestibles en los tacones. Por supuesto, es genial ver que tu novia está tan orgullosa de cómo se viste, pero al mismo tiempo puede ser agotador y molesto, especialmente si ella espera que tú sigas a su ejemplo. Y siguiente número 2 de devoción. Una chica rusa será tu mejor amiga, consejera e incluso crítica. Y si te enfermas, será un médico. Las chicas rusas son increíblemente cariñosas, y tú sentirás su apoyo. La chica rusa cree que su pareja es la mejor del mundo, la más inteligente, la más fuerte, la más talentosa. Pero ella piensa eso porque se valora mucho a sí misma. Así que no esperes que puedas asustar a tu novia en tiempos difíciles, y que puedas deshacerte de ella fácilmente. Y si ella se considera una reina, entonces solo podría elegir un rey para sí misma, y tratarla en consecuencia como una persona real, con respeto, cuidado, amor y apoyo. Pero si de repente la traicionas de ella y sus expectativas, ella simplemente no te perdonará, o tal vez nunca te hable en su vida. Pero si crees que la devoción es demasiado aburrida, entonces mejor si no te encuentras con las chicas rusas. Número 3 es la que tendrás una suegra rusa. El suegro y la suegra rusa son muy muy peligrosos. Primero que nada por tu salud. Porque la casa de los padres de tu novia siempre tendrá una mesa con la comida extraña. Sopas, carne, sopas de carne, ensaladas con mayonesa, patata, incluso muchísimo patata, панкейкс con carne picada y pastel para el postre. No terminar la comida es descortés, entonces tienes que comer todo. En serio, todo. Y si estás esperando ayuda de tu novia, entonces no le espere. El padre de su hija probablemente lo probará en diferentes maneras, para asegurarse de que sea digno de conocer a su hija preciosa. Por ejemplo, a veces tienes que beber una botella llena de vodka con el padre de tu novia. De lo contrario, se lo consideraría un debilucho. Y si pasa la prueba, tendrá que celebrar esto con un pastel. Así que piensa si vale una novia rusa un par de kilos extras. Y por cierto, hay muchas bromas sobre las suegras rusas, porque incluso los hombres rusos no se arriesgan a discutir con madre de su novia. Número 4. Las chicas rusas son demasiado independientes. El poeta ruso del siglo XIX, Николай Некрасов, escribió una vez: «La mujer rusa detendrá el caballo al golpe y entrará en la casa en llamas». Y ahora este dicho es una descripción de una mujer rusa desde entonces. Esta poderosa imagen de una mujer independiente, que realmente no necesita ayuda o protección de los hombres. Y es en gran parte cierta. No todas las chicas rusas creen en una relación ideal, y piensan que incluso si encuentran un príncipe, deberían poder mantenerse por sí mismas. No puedes ser machista con una mujer rusa, porque ella no se sentará en casa y no escuchará tus decretos, aunque no es feminista y hará las tareas del hogar.
Está preparada para el hecho incluso que puede ganar más que tú, pero no aceptará nunca si tú no vas a trabajar en absoluto. La carrera y la obtención de una segunda educación superior para muchas de ellas es mucho más atractiva que buscar a su esposo. Las mujeres rusas son muy independientes y muy tercas, incluso tal vez demasiado. Por otro lado, su personaje de lucha ayudará a los dos a superar los tiempos más difíciles. Número 5. Sus altas expectativas. Las mujeres rusas son muy exigentes. Cada chica rusa se imagina claramente cómo debería ser su novio. Quieren algo más que un chico que las amará localmente. Quieren al mejor hombre del mundo. Ella espera que actúes como un caballero. Abre puertas frente de ella, ayuda a ponerle un abrigo y no olvides flores para una cita. Así que si no eres ese tipo de hombres, ni siquiera deberías tratar de construir relaciones con una chica rusa. Para una mujer rusa, el cortejo y el cuidado de un hombre son la principal y más importante calidad. Ella siempre te elegirá lo que quiere. Intentará constantemente corregirte si algo no le conviene, hasta que cumplas con sus requisitos. Y siempre sé un caballero en otras situaciones. Darle asiento a las personas mayores en el transporte. Salva al gatito de los perros callejeros. A los ojos de su novia, un hombre debe ser un verdadero héroe. Entonces, si no tienes buenos modales, codicioso y no quieres llevar tu novia en brazos, entonces quizás con una mujer rusa no tendrás éxito. Número 6. Tienes que derretir el hielo en una relación. Los rusos están acostumbrados a mantener la distancia antes de acercarse a uno de sus nuevos conocidos. Al principio, una chica rusa rara vez te mostrará sus sentimientos. Tendrá que trabajar duro durante mucho tiempo para llamar su atención. Y si una chica rusa está muy enamorada de ti, por lo contrario, lo mostrará lo menos posible. Y en solo pocos casos habrá su corazón rápidamente. Por lo tanto, se ha considerado con nosotros desde la antigüedad, que un hombre debe cuidar, pagar en restaurantes y prestar mucha atención para ganarse a su novia. Es posible que una chica no responda a tus mensajes inmediato, incluso si ya los ha leído, porque quiere esperar que escribas más, para que pienses en ella con más frecuencia. Una chica rusa cree que la cita en la luz de la luna no es suficiente. Por esta razón siempre está esperando más de ti, así que prepárate para esto. En otras palabras, quiere que la sorprendas constantemente. La entretengas, le des regalos y declaras amor a ella. Por alguna razón, la idea del apuesto príncipe todavía está profundamente en las mentes de las chicas rusas. Pero por regla general, si logras una chica hermosa tan terca, cuando te abra su corazón, te amará mucho y te corresponderá. Número 7. Por supuesto, la comida rusa. Para muchas mujeres rusas, la deliciosa cena es una forma de mostrar su amor. Así que prepárate para sus experimentos culinarios. También prepárate para comer algo extraño. Y que no se asusta a tus hábitos gustativos. Puedes odiar la mayoría de los platos. Pero decir que no te gusta su comida será ofensivo. Para las mujeres en Rusia desde la infancia dicen el dicho. El camino hacia el corazón del hombre se encuentra a través de su estómago. En términos simples, si alimentan mal a su hombre, simplemente hará a su vecina. Por lo tanto, las mujeres en Rusia siempre están tratando de alimentar a sus hombres al máximo. Y a veces es muy difícil salir de la cocina después de una comida tan grande. Puedes estar seguro que todo estará en las proporciones rusas. Si cocina борщ, en una sartena de 5 litros. Si cocina ensalada, en un tazón entero. Y si cocina carne, en una bandeja completa. Entonces, si no te gusta cocina rusa o comer muchísimo, piensa cuidadosamente al elegir una pareja rusa. Número 8. Olvídate de tu tiempo libre y chatear con otras chicas. Tan pronto como comienza a salir, ella será tu mejor amiga, tu pareja, tu médico, tu consultora de la belleza y психолога. Ahora todo tu tiempo le pertenece a ella. Las chicas rusas, a diferencia con las chicas europeas, están acostumbradas a pasar todo su tiempo con su pareja y esperan lo mismo a cambio. Incluso tu comunicación con amigos puede no atraer a su novia rusa, ya que muchas quieren que su hombre esté solo con ella y no pasen su tiempo con los demás. Los celos rusos pueden ser un problema grave. Si te atrapan hablando con una mujer hermosa, o lo que es peor, pensando en una mujer hermosa, prepárate para lo peor. Te interrogarán sobre esta mujer, incluso si es solo tu amiga, colega o esposa de otro amigo. A pesar de que las mujeres rusas tienen muchas cualidades excelentes y las convierten en una de las novias más envidiables del mundo, también puede emocionarse. Tal vez es porque tienen a competir entre sí. Espero que tu hermosa rusa siempre está mirando a otras rusas que pueden competir con ella. Número 9. Prepárate que ella sabrá todo lo que haces. Como si pudieras soñar extraño y aterrador, pero ella sabrá todo sobre ti.
Cuando buscas las palabras adecuadas para cantarle sobre tu fiesta el viernes, ella ya sabe dónde, cuándo y con quién vas a estar ahí. Monitoreando lo comenta tu cuenta de red social, ella no lo considera como una violación de tu privacidad. Ella solo vigila todo para mantenerse todo bajo de control. Y todo esto ella lo hace de una extraña manera maniática. De todos modos, cada mujer rusa siempre tiene todo y todos deben tener un control. La rusa siempre sabe acerca de los planes de su esposo. Incluso si tratas de ocultar algo, es prácticamente imposible. Y especialmente si estás en correspondencia con una chica, entonces definitivamente no pasará aparte de tu esposa. Y número 10. Realmente quieren casarse más pronto. Las mujeres rusas toman las relaciones muy en serio. El deseo de casarse lo más pronto posible en algunos casos es realmente lo que quieren, pero en algunos casos es resultado de la presión social. Por ejemplo, en el año pasado, el 78% de los rusos creía que la vida matrimonial debería ser preferida a vivir en relaciones libres. En cualquier caso, tu chica rusa probablemente quiere casarse lo más pronto posible. Y ya está esperando tu propuesta, incluso si se conocen desde hace poco tiempo. Además, ya eligió los nombres de los hijos no nacidos y el color de las cortinas para su futuro hogar. Se ha establecido desde la antigüedad la necesidad de casarse, tener un bebé y luego un segundo. Como si no estuvieras casada, ya no estás feliz. Por lo tanto, no tenga miedo de hablar con tu novio sobre la boda, porque siempre estamos planeando este evento tan importante. Comprende que si no estás preparada para una relación seria y para una boda, entonces será muy difícil llevarse bien con una rusa. Te pregunto después de este video que no tengas miedo de las chicas rusas, porque al mismo tiempo todos son muy amables. Y tal vez estas características serán interesantes y exóticas para ti. Por el contrario, por supuesto, todos estos hechos son generalizados. Cada chica es individual y hermosa. Y si las chicas rusas te llaman muchísimo atención, en este canal puedes encontrar un video sobre aplicaciones donde puedes encontrar una chica rusa. Abajo de este video espero tus comentarios de qué te gusta de las chicas rusas. Y muchas gracias por ver este video. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima.